Es momento de hacer una pausa y recapitular todo, pero sobre todo definir en qué momento estamos de la guerra Ucrania contra Rusia, más bien, y ya lo hemos denunciado aquí, de la guerra Estados Unidos, OTAN, Unión Europea en Ucrania contra Rusia. Y para eso está y va a estar con nosotros Adrián Celaya, director de CAI Center. Las cosas han sido escalonadas en estos últimos días. Vimos lo de la autorización de Biden, vimos el lanzamiento inmediato casi de Zelensky de sus misiles de largo alcance estadounidenses, vimos la respuesta de Putin con este misil hipersónico y estamos viendo incluso el día de ayer hubo una reunión de emergencia entre la OTAN, el Consejo de Seguridad de Ucrania y los generales, y bueno, pues hay muchas cosas en juego, pero creo que es momento de decir o de preguntar, oye Adrián, ¿en qué momento estamos de la guerra? Para eso va a estar aquí con nosotros. Soy Roberto Lamadrid, esto ustedes lo saben, es Detrás de la Razón, comenzamos. Let's get a little more reaction right now from Capitol Hill and News Nation's Joe Khalil. Joe? Yeah, well, look, this is a serious escalation, as you just heard from Russia. Base that you all have been discussing in Poland. This is in the northern part of the country, and it's important to a base where often. One of the first lines of defense there. And obviously, this isn't happening in a bubble, Adrian. This comes just a day after Vladimir Putin went on TV and announced. Muchísimas gracias, como siempre, a toda la comunidad de Detrás de la Razón por el apoyo, por estar siempre protestando por esta censura que nos lleva, es que seguimos colgados con o seguimos fichados por YouTube, porque los últimos dos programas ahora sobre Ucrania también nos censuraron y bueno, gracias por las protestas y gracias sobre todo a la calidad de analistas que siempre están con nosotros en esta gran comunidad. Está ahí con nosotros Adrián Celaya, director de CAI Center. Él es pues un analista muy profundo desde hace muchísimo tiempo. Cuando empezó Detrás de la Razón, siempre ha estado con nosotros ayudándonos a entender cuáles son los parámetros en los que se mueven las diferentes realidades. Gracias, Adrián. Y antes de empezar, te voy a hacer tres preguntas, creo que muy importantes. ¿En qué momento de la guerra estamos en esta guerra cruenta entre Ucrania y Rusia? Ya lo dijimos, más que Ucrania son pues la anglosfera, Washington, la Unión Europea y todos los intereses supracapitalistas contra Rusia. ¿Y en qué momento estamos? Dos, si estamos avanzando o no estamos avanzando, y te lo pregunto porque hay suficientes recursos de ambos lados, hay suficientes recursos económicos, de municiones, militares, de ambos lados, para seguir con esta guerra o ya se van a acabar. Porque cuando se acaben, pues entonces ya no va a haber guerra tanto de un lado como del otro, si se acaban a los dos. Pues sería, creo que, una pregunta muy interesante. Y tercero, de la última entrevista que te hicimos acá, al día de hoy, ¿estamos más cerca o más lejos o estamos igual de una guerra nuclear? Aunque sea pequeñita la guerra, pues ya hablar de nuclear, las cosas se agrandan mucho. Pero si estamos más cerca o no, porque se dice mucho, incluso de una tercera guerra mundial, pero a mí más me preocupa una guerra nuclear, si estamos más cerca. Estas tres preguntas y nos vamos porque sabemos que incluso estás ahí en la universidad, vas a dictar unas conferencias y entonces pues te agradecemos mucho. Y antes de eso, también te quiero preguntar rápido, en este momento se ha declarado un cese al fuego entre Israel y Hezbollah. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, desviándonos un poco del tema y aprovechándonos que tú estás en el programa? ¿Cuál es tu opinión acerca de este alto al fuego o alto el fuego entre, o cese al fuego, o una tregua entre Israel y Hezbollah? Y vemos incluso gente ahí pues un poco feliz de regresar, sobre todo en el Líbano, de regresar a sus casas en el sur del Líbano, pegaditos con Israel. ¿Cuál es tu opinión, Adrián?
Gracias, Roberto, por la invitación para participar en tu programa. Ya sabes que yo siempre he encantado de estar contigo y con Detrás de la Razón, ¿no? Bien, vamos a ver. En principio, desde un punto de vista humanitario, los altos del fuego siempre hay que valorarlos positivamente. Es evidente que hay un valor positivo en sí mismo, ¿no? Claro, si analizamos esto y si intentamos analizarlo desde un punto de vista estratégico, ya nos saltan las dudas, porque podemos ver ventajas e inconvenientes por las dos partes a la hora de tomar esa decisión, ventajas y riesgos, pero desde fuera no quedaría demasiado claro quién es el que gana y quién es el que pierde. Pero claro, cuando hay un acuerdo de cualquier tipo entre dos personas, pues siempre hay un equilibrio entre lo que alguien gana y lo que alguien pierde, ¿no? Entonces, vamos a ver, en principio sí podemos decir ¿qué gana Israel? Pues Israel en principio gana tiempo, porque tiempo y de alguna forma intentar solucionar honrosamente algo que le estaba saliendo muy mal. Es decir, esta escalada a un conflicto en el que ya tenía dificultades con Gaza, en Cisjordania y en el norte también, y que resolvió con una huida hacia adelante, con la cual no estaba de acuerdo el propio ejército de Israel, ¿no? Y que generó, probablemente estaba en la raíz de esa dimisión del ministro de Defensa que se produjo el día anterior a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, casualmente, ¿no? Y, bueno, esta incursión, como era previsible, ha salido muy mal. Es decir, Israel ha podido ejercer con total libertad su dominio del aire, bombardeando ciudades en el Líbano, pero, como se esperaba, a la hora de intentar incursiones en tierra, pues ha caído un desastre tras desastre, todo ha salido mal y los riesgos de que esto se transformara en un desastre absoluto eran muy altos, ¿no? Entonces, con este acuerdo, de alguna forma, Israel tapa ese frente y resuelve de alguna forma ese problema que tenía que dentro del conjunto de los frentes en los que está situado, ¿no? Y desde el punto de vista de Hezbollah, pues precisamente porque Israel gana, podríamos interpretar que Hezbollah pierde con ese alto el fuego. Pero eso quiere decir que está buscando algo. Y ese algo seguramente hay que interpretarlo en relación con la prevista nueva presidencia de Donald Trump. Es decir, aunque a corto plazo a ellos les hubiera interesado probablemente continuar en una situación en la que estaban haciendo mucho daño a Israel, tanto en el frente como en los bombardeos sobre las ciudades israelíes, algo que estaba siendo un auténtico shock psicológico y sociológico en Israel, pero claro, ellos probablemente se han dado cuenta de que, continuando en esa dinámica, en el momento en que Donald Trump llegue a la presidencia, pues esto puede tener un recorrido muy negativo. Recordemos que el objetivo fundamental de Israel con la invasión del Líbano no era tanto ganar la guerra, sino escalar, de alguna forma presionar también incluso a Irán a que a través de la, digamos, atacando a un aliado estratégico suyo, presionar a Irán a esa escalada que lleva Israel buscando durante un año. Entonces, es muy posible que Hezbollah haya tenido en cuenta esa perspectiva estratégica para decir, bueno, no, antes de que venga Donald Trump, nos interesa que esto esté cerrado. Yo creo que muy probablemente hay que ubicarlo en ese contexto. De tal forma que tanto Hezbollah como Irán pueden haber estado interesados en ese sentido, en cerrar ese frente antes del 21 de enero. Muchas gracias, Adrián. Gracias por este valioso apunte, porque bueno, pues todavía falta por conocer. Como se sabe, siempre hay informaciones que se van resolviendo en los próximos días después de una tregua. Pero gracias, yo creo que nos aclara muchísimo esto de quién pierde, quién gana. Y finalmente, como tú dices, lo más importante en una tregua es la población, la gente civil, todas estas personas que no tienen nada que ver en las declaraciones de guerra ni en los disparos de misiles, pues bueno, verlas sonreír o por lo menos celebrar, aunque sea unos días, porque sabemos que las treguas son muy débiles, sobre todo cuando Israel se compromete, pues bueno, y en esa zona pues es difícil. Muchas gracias y vámonos directo con la guerra nuclear, esto de la guerra nuclear que nos tiene muy preocupados a todos los habitantes del mundo, no solamente a ustedes los europeos que están cerquita,
o a los rusos, y sobre todo, pues más que nada, a los rusos que están en la frontera con Ucrania, y ya también a los ucranianos, por supuesto. Pero antes, yo te quiero felicitar, Adrián, cada vez más famoso, cada vez más con más audiencia. Si le puedes decir a la gente dónde te puede localizar, tienes tu canal bien sólido de Kai Center en YouTube, tienes tus publicaciones y artículos, y constantemente estás pues dando elementos para interpretar estas realidades militares, geoestratégicas, económicas, geopolíticas. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Adrián, por favor? Sí, gracias, Roberto. La verdad es que para nosotros ha sido una sorpresa, porque siempre hemos centrado nuestro trabajo en ese boletín que distribuimos por Internet, pero el salto al canal de YouTube ha sido algo de hace 5 o 6 meses, y la verdad es que se está disparando la audiencia, ¿no? Bien, yo creo que esta es la forma más directa de conectar con nosotros, a través de un canal de YouTube que lo localizáis muy fácilmente como EKAI Center, EKAI con K, Center con C, y buscando estas dos palabras nos encontráis ahí enseguida en un canal en el que nos podéis dejar preguntas y comentarios, y en la medida en que podemos lo respondemos a través de nuestros vídeos. Muchísimas gracias siempre, y gracias, y qué bueno, felicidades, de verdad, enhorabuena, ver que pues que la gente te sigue, te escucha, y eso es creo que fundamental, sobre todo para el desarrollo de las conciencias frente a medios de comunicación cooptados por el dinero sionista hipercapitalista, o pues, simplemente por los intereses propagandísticos que cada agenda cumple, ya sea gubernamentales o ya sea financieros de la parte comercial. Gracias. Y ahora sí, la primera pregunta, ¿en dónde estamos de esta guerra que sigue moliendo carne, que sigue destruyendo, que sigue dándole violencia a la madre tierra y al mundo entero y a la civilización? ¿En qué parte de esta guerra entre Ucrania y Rusia nos encontramos, Adrián, por favor? Sí, vamos a ver, desde un punto de vista de lo que es estrictamente el conflicto, digamos, entre Ucrania y Rusia, en los términos en los que se ha producido hasta ahora, bueno, estamos en un momento decisivo de lo que ha sido esa dinámica de guerra de desgaste. Una guerra de desgaste en la que lo importante no es, en primera instancia, el territorio. Los avances territoriales son una consecuencia posterior de haber desgastado suficientemente al enemigo y de haberse desgastado lo mínimo tu ejército, ¿no? Este era el objetivo de Rusia en esta guerra de desgaste, y ahora nos encontramos en esa fase en la que han comenzado ya estos avances territoriales cada vez más rápido, ¿no? En este sentido es un momento ya decisivo. Estos avances territoriales se están produciendo a todo lo largo del Donbass, en todo el frente. Pues la gran duda es ahora cuáles son los objetivos territoriales de Rusia, si va a seguir hacia el oeste, hacia el Dnieper, o si va a intentar avanzar hacia el sur, hacia el resto de la costa del Mar Negro, hacia Odessa, o bien si va a intentar avanzar en las dos direcciones a la vez, que es algo que no hay que descartar, ¿no? Bueno, eso desde un punto de vista territorial. El derrumbe del ejército ucraniano es ya notorio, evidente, crece de día en día. Entonces, estamos en ese momento, un momento decisivo en el que pueden faltar, desde ese punto de vista, meses, ¿no? Y, por otro lado, tenemos la dinámica de la escalada internacional, ¿no? Y, claro, esto es lo que nos sitúa ahora mismo ante un momento realmente histórico, ¿no? Clave desde el punto de vista de la guerra en Ucrania e histórico desde el punto de vista incluso del futuro de la humanidad, ¿no? Porque ha habido desde hace un año aproximadamente, bueno, año y medio, constantes gestos por parte de las potencias occidentales intentando, no solo de Ucrania, sino de las potencias occidentales, intentando escalar el conflicto, pero escalarlo de tal forma que no parezca frente a la opinión pública que es por iniciativa propia, sino que intentando constantemente provocar a Rusia para que los rusos les dé el pretexto para esa escalada, ¿no? Y, bueno, ha habido distintas dinámicas de ir proveyendo distinto armamento siempre parecía que era motivo de conflicto directo con Rusia, pero así todo se hacía, así todo se tomaban estas decisiones. Hemos vivido en esa dinámica durante año y medio, hasta que hemos llegado, de alguna forma, al momento definitivo en que claramente estábamos hablando ya de medidas
de un nivel tal de provocación abierta contra Rusia que directamente, además reconocido expresamente por Rusia, nos iban a llegar a una guerra directa entre la OTAN y la Federación Rusa. Y estas dos medidas, primero amenazadas y ahora cada vez en parte ya se están aplicando, son, primero, el lanzamiento de misiles de largo alcance contra el interior del territorio de Rusia y, segundo, el envío de tropas regulares de la OTAN. Ya hay tropas de la OTAN, pero no de forma abierta y regular, como se ha venido planteando desde el mes de enero en Francia, con las vicisitudes habituales cara a la opinión pública, ¿no? Pero este es el segundo elemento, envío de tropas regulares a Ucrania, de tropas de la OTAN, que ya supondría también entrar en guerra directamente con Rusia, ¿no? Bueno, ha habido constantes movimientos en estas dos direcciones que no han terminado de hacerse efectivos y, como se temía, esto se ha empezado a disparar a partir de las elecciones norteamericanas y inmediatamente después de las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Pues porque con todas las dudas que podemos tener con respecto a lo que realmente sea la segunda presidencia de Donald Trump en el ámbito internacional, teniendo en cuenta las constantes contradicciones de su primer mandato, etcétera, pero todos los interlocutores internacionales parecen dar por supuesto que en ese segundo mandato la política internacional de Estados Unidos va a dar un giro de 180 grados. Un giro tal que efectivamente va a hacer imposible a partir de ese momento esa estrategia de escalada de Occidente o por lo menos de algunos países occidentales. Y claro, lo que nos estábamos temiendo es que como consecuencia de ello, entre la elección presidencial, si es que ganaba Donald Trump, y el 20 de enero, que es el día de la toma de posesión del nuevo presidente, teníamos un periodo de 2 meses y medio en los que teníamos un alto riesgo de que se intentara a toda costa provocar el estallido antes de que Donald Trump llegue al poder. Era una hipótesis en principio bárbara, es decir, el que se intente algo semejante en contra del criterio de un presidente que ya ha ganado las elecciones, pero es que el contexto no es un contexto normal, es un contexto, nosotros hemos dicho más de una vez, mucho más peligroso que el de las crisis de los misiles de los años 60, porque entonces estábamos con dos potencias que, aunque amenazándose la una a la otra, las dos se sentían muy fuertes, mientras que ahora tenemos sobre todo una élite occidental, una élite corporativa, más que política, que se siente amenazada en situación de verdadero pánico. Están viendo que van a perder el control del mundo, que pueden perder el control de Occidente también, que su futuro en cuanto a poder, en cuanto a riqueza, en su futuro personal está en cuestión, y esto les lleva a apostar por cualquier medio para evitar que Rusia gane la guerra, porque están convencidos, probablemente con razón, de que ese puede ser el detonante definitivo para que todo cambie. Entonces, este es el contexto que explicaba cómo se iban tomando medidas bárbaras destinadas a conseguir esa escalada a través de provocaciones contra Rusia y que nos hacía temer que se apretara el acelerador de esa estrategia a partir de las elecciones en Estados Unidos. Y eso es lo que ha ocurrido, lamentablemente, ¿no? Es decir, nada más que ganar Donald Trump las elecciones, al día siguiente ya empiezan a surgir rumores de que si se va a autorizar o no se va a autorizar a Ucrania a lanzar esos misiles de largo alcance contra Rusia, y efectivamente esos rumores enseguida se van confirmando, de forma ya inmediata se empiezan a lanzar misiles de largo alcance contra Rusia, se suceden reacciones de Rusia sin respuesta, con nuevos misiles de largo alcance, con más lanzamientos de misiles de largo alcance, con amenazas de más medidas de escalada, como ahora se está hablando de proveer misiles todavía de mayor alcance, como de 400 kilómetros o de 900 kilómetros quizás. Se está hablando de la posibilidad de misiles que lleguen a Moscú o San Petersburgo. Se está hablando ya otra vez del desplazamiento directo de tropas de la OTAN a Ucrania. Es decir, hay una concatenación día tras día de lanzamientos, de hechos, en cuanto a lanzamientos de misiles de largo alcance contra el interior de Rusia,
y de amenazas, todo ello intentando generar esa reacción de Rusia y ese estallido, ¿no? Claro, es un contexto tremendamente difícil porque tenemos que valorar la posición de Rusia, ¿no? Rusia, en principio, durante el año anterior, el año y medio anterior, ha intentado evitar a toda costa responder, caer en la trampa de esa escalada para evitar dar ese pretexto para el estallido de una guerra, de una gran guerra, de una guerra continental o mundial. Y en principio, lo lógico es que si confían en que la presidencia de Donald Trump realmente va a dar ese giro, lo lógico es que en principio intenten retrasar la respuesta hasta entonces, o por lo menos una respuesta de ese tipo, una respuesta lo suficientemente dura como para dar un pretexto a Occidente, ¿no? Entonces, han respondido con ese lanzamiento de un misil hipersónico, pero sin carga nuclear. Es un misil hipersónico pensado para lanzar carga nuclear a distancias intercontinentales, pero lo han lanzado contra Ucrania y sin carga nuclear, como una mera demostración de fuerza, digamos, ¿no? Pero, como era esperable, lamentablemente, Occidente no ha hecho caso y ha continuado con el lanzamiento de misiles, ¿no? Claro, decía que la posición de Rusia no es fácil. Tienen que intentar, si realmente confían en la presidencia de Donald Trump, en aguantar estos dos meses, pero claro, desde el otro lado, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, los gobiernos que están haciendo esta apuesta de escalada, saben precisamente que Rusia va a intentar prolongar estos dos meses y ellos van a intentar lo contrario, van a intentar hacer imposible que Rusia pueda retrasar la respuesta. Van a intentar obligar a toda costa a Rusia a esa respuesta. Eso es lo que nos sitúa en un contexto terriblemente peligroso en este momento, ¿no? Pues el panorama se ve oscuro, se ve lleno de nubes, de nubarrones. Y hablando, como estás hablando profundamente de la guerra, me encantaría hacerte esta pregunta que le he venido pensando desde antes de poderte preguntar, de entrevistar. Es... Para hablar profundamente de la guerra, pues hay que hablar profundamente de la economía. Y la economía no solo se refiere al dinero, sino se refiere al financiamiento, se refiere al suministro, tanto de fuerza humana como de fuerza militar, a la provisión de munición, a tener todos los recursos para poder hacer una guerra. Y en ese sentido yo te pregunto, Adrián, ¿hay los suficientes recursos económicos, de munición, militares, de dinero? ¿Hay suficiente dinero de ambos lados, tanto del lado ruso como del lado ucraniano, le hace Occidente? ¿Hay suficiente dinero para continuar esta guerra? ¿O cuándo se les van a acabar los recursos para que pues la guerra se acabe? Porque si no hay recursos, pues ya no podría sostener ninguna de las dos partes la guerra. O los recursos son infinitos y esta guerra se puede prolongar años y años. ¿Cómo lo ves tú desde la parte estudiosa de la economía, por favor, Adrián? Bueno, tú mismo has distinguido dos conceptos de recursos. Es decir, por un lado, recursos financieros y por otro lado, la provisión de armamento, que no están directamente relacionados, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de recursos financieros, me temo que hay que decir que sí, que las dos partes tienen capacidad de seguir durante mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, no es lo mismo disponer de recursos financieros para una guerra en un territorio lejano, que me puedo permitir el lujo de perder, a una guerra, digamos, tan estratégica para el mundo en su conjunto como esta, que ninguna de las dos partes parece que puede arriesgarse a perder. Cuando digo las dos partes, estoy hablando de Rusia como nación, pero desde el punto de vista de Occidente, como he dicho antes, de esa élite corporativa que se lo está jugando todo, ¿no? Desde el punto de vista del dominio del mundo y de su propio futuro personal, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que siendo algo tan una apuesta tan vital, ¿no?, para las dos partes,
existen o no existen suficientes recursos financieros dependiendo qué capacidad tengamos de sacrificar otro tipo de destinos. Y, claro, ante la dimensión tan estratégica, tan histórica de este combate, me temo que en último término las dos partes estarían dispuestas a sacrificar otro tipo de destinos en la medida necesaria para hacer frente a ese conflicto bélico, ¿no? Cuando hablo de las dos partes, estoy hablando de Occidente y de Rusia, no de Ucrania. Ucrania sí, evidentemente, tiene un problema de recursos financiero tremendo, pero bueno, esos recursos, en el caso de Ucrania, dependen de las aportaciones que le haga Occidente. Y ya hemos visto que puede haber dudas sobre la aportación de Estados Unidos, pero que finalmente Europa está haciendo y va a terminar haciendo en la medida necesaria los aportes financieros necesarios para mantener viva a Ucrania. Otra cosa es la aportación de munición, de material bélico en general, ¿no? De munición y de armamento, ¿no? Porque ahí, digamos, si hay una preparación muy alta y una capacidad demostrada muy alta por parte de Rusia, que además reforzada por sus aliados estratégicos, ¿no? Y una debilidad estructural que se ha evidenciado muy claramente por parte de Occidente. Bueno, Ucrania tiene problemas de suministro de munición y armamento casi desde el principio, pero ha estado recibiendo estas aportaciones de los dos, en los dos ámbitos, en munición y armamento, de forma continuada desde la OTAN. Pero el problema es que la OTAN también tiene una capacidad limitada, ha estado vaciando sus propios almacenes en muchas municiones y distintos tipos de armamento, y tiene sus almacenes vacíos en Europa, aunque todavía no lo estén en Estados Unidos, y entonces su capacidad de responder a la actual dinámica del conflicto en Ucrania es cada vez más limitada. Esto puede ser positivo desde el punto de vista del esfuerzo bélico de Rusia, pero también puede ser negativo desde el punto de vista de que las tentaciones de ir a otro tipo de conflicto con otro tipo de armamento estratégico ante una derrota cada vez más clara en el ámbito, digamos, de táctico en el que se está luchando ahora, pues esas tentaciones pueden ir a más, pueden ir creciendo. Y esto puede ser coherente con esa apuesta por la escalada que, ya digo, pues Occidente lleva haciendo desde hace un año y que se está intensificando a partir de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales. Ahí veíamos a Donald Trump, y hablando de la victoria de Donald Trump, antes de ir a la tercera pregunta, Adrián, se ha venido filtrando un rumor cada vez más grande y que a lo mejor es muy cierto, a lo mejor no lo sé, pero lejos de si sea cierto o no, desde el punto de vista analítico, ¿qué factible es una negociación así? Se ha filtrado que Donald Trump, de hecho que ya hay conversaciones, pero que ahora que tome el poder en Washington, va a acabar rápido con la guerra porque va a ofrecer a Ucrania que se la lleve toda Rusia o que haga lo que quiera Rusia a cambio de que rompa su relación, sobre todo militar, con China. Desde el punto de vista analítico, y te pregunto mejor ahí para deshacer el rumor o para ver si es posible esta hipótesis que se ha filtrado, ¿cómo se ve desde el punto de vista analítico? ¿Es factible esta propuesta un poco descabellada de que sería de Donald Trump decir, mira, Putin, quédate con Ucrania, no nos metemos ya, pero me rompes la relación militar y toda la relación con China porque nuestro objetivo es China y no queremos que estés de aliado con ellos? Adrián. Bueno, efectivamente, esta es una hipótesis que ya se venía contemplando desde hace tiempo y que se plantea de forma similar con respecto a China y con respecto a Irán. Es decir, que en alguna medida se ha hablado, bueno, Trump lo que va a intentar es llegar a un acuerdo con Rusia y, en cierta forma, vamos a decir, comprar a Rusia con ese acuerdo para tener las manos libres frente a Irán o frente a China, ¿no? Esto puede estar dentro del ámbito teórico, pero
claro, la viabilidad de algo semejante, pues es desde luego más que dudosa. Quizás hubiera sido posible más o menos hace 10 años, 15 años, pero es que ahora la coordinación estratégica entre China, Rusia e Irán es tan alta que, bueno, hay que considerar casi imposible que Rusia aceptara un acuerdo de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? En el fondo, en esa coordinación estratégica entre China y Rusia, fundamentalmente, es algo que ellos han debatido continuamente. Hay dos visiones similares sobre el mundo. Una visión que nosotros solemos llamar anticorporativa, en el sentido que tienen claro que en el interior de sus países las corporaciones privadas tienen que estar por debajo del gobierno y no al revés. Ellos dicen, en Occidente mandan las corporaciones privadas sobre los gobiernos, para que un país funcione, los gobiernos deben mandar sobre las corporaciones privadas. Aunque también, no las pintan de democracia, Adrián, o sea, no los maquillan bien de que hay que ir a votar y todo. Claro, claro. Por otro lado, proyectan ese espíritu, digamos, anticorporativo a nivel mundial. Y eso lo traslada a ese concepto de mundo multipolar, etcétera, ¿no? Pero claro, esa es una coordinación, una, digamos, cohesión o un punto de acuerdo clave estratégico entre China y Rusia, pero luego hay un punto de supervivencia, porque los dos saben que si Occidente somete a Rusia, China va a ser el siguiente. Y si Rusia mira hacia otro lado cuando Occidente somete a China, pues Rusia va a ser el siguiente. Es decir, yo creo que esto lo tienen bastante internalizado los dos países. Parece casi imposible que Estados Unidos pudiera en este momento ofrecer algo a Rusia suficiente como para aceptar un acuerdo de ese tipo. Y esto Donald Trump lo tiene que saber probablemente. Porque no creo que sea algo que estén negociando ahora. Muy posiblemente durante estos 4 años habrá habido contactos, no tanto directamente con Donald Trump, sino esa parte de la base de Donald Trump, que es, digamos, son sectores del ejército y de los servicios de inteligencia, estos muy probablemente han estado durante estos 4 años en contacto continuo con el ejército y los servicios de inteligencia de China y de Rusia, contrastando opiniones e intentando de alguna forma coordinar el futuro, ¿no? Gracias, Adrián, gracias. Ahí veíamos en la última cumbre de Perú, quizá también ahí hubo una negociación de dejar a China construir un megapuerto en Perú a cambio de, y no sabemos, ¿no? Quizá por eso no llegó a tiempo a la fotografía familiar entre los dirigentes del G20 y Biden, y ahí estaba Xi Jinping, a quien, bueno, vimos a los dos, a Xi Jinping y a Biden, sonriendo, quién sabe también qué pudieron haber negociado. Finalmente, la pregunta clave del programa de hoy, en el sentido de el interés más profundo de todos los seres humanos que habitamos esta tierra, por lo menos los seres humanos que somos o que tratamos de ser conscientes, porque finalmente una bomba nuclear, aunque sea pequeñita, va a afectar hasta la Patagonia en Argentina, o hasta Alaska, o a Sudáfrica, va a afectar porque habrá una repercusión sí o sí, aunque no fuera una tercera, aunque no fuera una tercera guerra mundial, que para muchos ya estamos en una guerra mundial e internacional, porque vemos, bueno, pues el interés, por ejemplo, de Corea del Sur sumarse para defender a Ucrania, todo esto de Corea del Norte con Rusia, y bueno, Ucrania está más que internacionalizada porque pues están todos los intereses de Occidente, entonces pues es una guerra internacional prácticamente, pero una tercera guerra nuclear de estas abiertas de misiles volando por todos los continentes, bueno, pues lejos de eso, una mini bomba nuclear sí podría alterar la ecuación económica global, la ecuación geopolítica global. Y yo te pregunto, en base a esta gran preocupación, desde la última vez que te entrevistamos, Adrián, de la última vez que te entrevistamos al día de hoy, estamos más cerquita, diría mi abuelita, de una guerra nuclear, aunque se lance solo una bomba nuclear pequeñita. ¿Estamos más cerca, más lejos, o seguimos en este punto muerto, seguimos igual? ¿Cómo la
¿Cómo la ve tu análisis, por favor, Adrián? Sí, bueno, lamentablemente sí parece claro que estamos más cerca, ¿no? Hay algunos hechos claves para destacar un par de ellos. Primero, el que las tropas de la OTAN, a través de Ucrania, ya han entrado en territorio ruso. Eso es un hecho, ¿no? Muy importante, ¿no? Y un segundo hecho es este lanzamiento de misiles de largo alcance contra Rusia, a pesar de conocer cuál es la doctrina nuclear de Rusia y de las amenazas expresas, las advertencias expresas desde Rusia de que esto supone entrar directamente en guerra contra Rusia. Tenemos también las declaraciones de Vladimir Putin expresas en las que, después del lanzamiento de esos misiles de largo alcance, dijo que el conflicto ha cambiado de naturaleza y ahora estamos en un... Utilizó palabras muy a tener en cuenta, ¿no? En un conflicto bélico de naturaleza global. Roberto, ¿qué es un conflicto bélico? Una guerra mundial. ¿Global? ¿Otra forma de decir global? Claro. Mundial, ¿no? Bueno, lo dijo, ¿no? Lo dijo. Bien, la verdad, esto es así, es decir, estamos pues a un día, dos días de distancia posible de un estallido como el que tú comentas. Hay amenazas por las dos partes, este intento de prolongar los días hasta el 21 de enero por parte de Rusia. La otra parte, sabiendo esto, va a intentar hacer imposible que esos dos meses transcurran y los riesgos van a ser un día sí y otro no. Tenemos esa escalada también desde el punto de vista de la demostración de fuerza de Rusia con el lanzamiento de este misil estratégico sin carga nuclear, hipersónico, pero sin carga nuclear. Claro, han demostrado, y esto es importante también, y transmitieron este mensaje, que Rusia tiene capacidad de generar una destrucción mucho mayor de la que está generando sin necesidad de recurrir al armamento nuclear. Decía, con armamento como el que hemos utilizado, el lanzamiento de este misil hipersónico, al parecer, destruyó todo un pabellón militar entero, bueno, pabellón, toda una planta, ¿no? Y demostrando una capacidad de destrucción pues similar a la que pueden tener las bombas nucleares tácticas, ¿no? Entonces, estaban transmitiendo esto. Bueno, puede ser que todos tengamos un freno antes de utilizar armamento nuclear, pero tenemos armamento no nuclear que también puede generar un gran nivel de destrucción y estamos dispuestos a usarlo, además, con unos misiles hipersónicos que Occidente no sabe cómo detener, ¿no? Bien. Vamos a ver, estamos en esa demostración de fuerzas, pero lamentablemente estamos a un paso, desde un punto de vista lógico estrictamente, estamos a un paso de ese conflicto bélico internacional o de la utilización de armamento, vamos a decir, estratégico, nuclear o no. Siempre hay que pensar que estamos hablando de algo tan terrible que en el último momento a alguien le tiemble la mano. Entonces, claro, una cosa es que esas élites corporativas estén en situación de pánico, como hemos dicho, pero esas élites corporativas tienen que ordenar, dar esos pasos al ámbito político. El ámbito político hasta ahora los está dando, pero en el momento decisivo tiene que dar esas órdenes. Y luego hay un comando militar que tiene que aceptarlas, ¿no? Entonces, podemos pensar que en el último momento haya algo, a alguien le tiemble la mano. Y esto, precisamente por lo terrible del hecho, ¿no? Del acontecimiento, y que algo pase, algo suceda para impedir que esto se desencadene. Pero que en este momento, el factor fundamental es que las fuerzas, de hecho, los poderes de hecho de Occidente están apostando claramente por ese estallido en la dirección que tú comentas durante estos dos meses. Pues ojalá no pase y alguien le tiemble la mano y no acate las órdenes, porque efectivamente las cosas
para la anglosfera, no sé tú qué pienses, Adrián, para Washington, para las élites detrás de Washington, pues no entiende nunca más que con un revés bien dado, ¿no? Y tanto como tú dijiste y como hemos denunciado aquí, después del lanzamiento de este misil hipersónico, traducido como avellano del ruso, por parte de Rusia, para enviar un mensaje bien claro, pues así empezaste el programa de hoy. No, ya vimos que no les importó más misiles, y al día siguiente Ucrania siguió atacando a Rusia, y lo peor, que con los misiles famosos ATACMS llegan hasta 300 kilómetros cerquita de Moscú, pero no llegan, y ahora, como también nos informas, se está hablando de que se les dé una versión más reciente con más alcance que podría golpear Moscú, y parece ser que se lo están dando al loco de Zelensky para que de pronto Zelensky diga, ¿cómo no? De hecho ya ha enviado drones a Moscú, entonces no me quiero imaginar qué pasaría si uno de estos misiles de marca estadounidense disparados por Ucrania, que es lo que quiere estas élites que denuncias, le caiga al Kremlin, y así pues ya no vamos a llegar a enero, y bueno, quién sabe qué va a pasar. Efectivamente, perdón por hacer este apunte, pero como tú dices, es la cuestión de un día o dos en los cuales una mala decisión podría acabar con esta fragilísima estabilidad que estamos viviendo. Nos vamos. Adrián, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna reflexión para la gente que nos ve? ¿Alguna cereza del pastel para cerrar el programa por parte tuya? Y si no, quieres decir una conclusión, porque ya creo que lo has dejado perfectamente claro, lo que quieras decir, y si no, pues escógenos una palabra para que nos dé ya sea esperanza o más preocupación, o que nos mueva el corazón para salir también a protestar, porque hay mucha gente dormida que pues la veo en los centros comerciales y en Europa incluso, que ni les interesa esto, Adrián. Por favor. Precisamente en ese sentido, ¿no? Que es la que a mí me gusta hacer al final de los programas, ¿no? Es decir, lo que sí hemos visto durante este año, año y medio, es que a estas élites occidentales les preocupa muchísimo su propia opinión pública, ¿no? Tienen miedo a los ciudadanos, tienen miedo a que los ciudadanos en un momento determinado se levanten, y por eso han querido evitar a toda costa transmitir que son ellos los que están empezando la guerra. Por eso llevan año y medio constantemente provocando a Rusia para que Rusia, en un caso Irán en el otro, les dé ese pretexto, ¿no? Entonces, sabiendo esto, hay que animar a todos los ciudadanos, a todos los responsables políticos de distinto nivel, a los agentes sociales, económicos, a que se muevan. Estamos en un momento decisivo, especialmente, evidentemente, en Europa, pero como no sabemos lo que va a pasar, estamos hablando en general de todo el mundo, ¿no? Hay que moverse cada uno con los recursos que tenga, movilizando información en Internet, hablando con los amigos, creando pequeños grupos, cada uno dentro de sus grupos políticos, sindicales, asociaciones, grupos de opinión, y si no, pues creando nuevos grupos, lo que sea, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener. No sabemos si van a ser semanas, van a ser meses. Por si acaso, hay que moverse ya. Adrián, muchísimo gusto en saludarte. Qué bueno que de vez en cuando te pasas y nos visitas. Gracias, y por favor, ustedes que nos ven, visiten el canal de Adrián Celaya, Kai Center, suscríbanse, queremos verlo con millones de seguidores. Bien nos haría a todos estar escuchando no solo reflexiones, sino investigaciones, análisis profundos. Los análisis, por favor, hay mucho público que confunde análisis con opinión, pero cuando un análisis es un análisis bien hecho, o un análisis es bien hecho, tiene elementos teóricos y académicos muy importantes para hacer el análisis, no solo es una opinión. Entonces, bien nos haría a todo el mundo escuchar todo lo que se emite por EKAI Center. Gracias, Adrián, un abrazo gigantesco, y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias, gracias por todo siempre, hermano, gracias, abrazo, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias, nos estamos viendo para la próxima. Esperemos que no con un breaking news, con un último momento para consignar cosas feas. Ojalá que la paz se imponga algún día. Gracias, Adrián. Abrazos. Un saludo. Gracias a vosotros.